Terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y estoy aquí grabando en la primera semana del año, en la primera semana de uno, así que lo que se viene, no se lo chequen a perder. Chicos, sentí que fue un siglo que no grabo video, ¿eh? De verdad, fue un siglo que no subo el video, así que no, quedó en el viernes ahí en stand-by y la verdad que no subí en todo el fin de semana, no subí hasta hoy, así que bueno, estaba re ansioso por subir y quería ver cómo continúa esto. Tengo muchas ganas de saber cómo continúa esto. Yo ya sé que ustedes se bancaron todo el fin de semana, así que si ustedes se bancaron todo el fin de y están ahí todavía pendientes de cómo continúa esto, les agradezco mil, pero les doy miles de gracias, ¿eh? Millones de gracias a todos ustedes, gracias suscriptores fieles por estar allí siempre del otro lado acompañándome. Bueno, ahora sí vamos a arrancar sin perder más el tiempo. Y vamos a continuar, no arrancar, porque arrancar ya arrancamos hace bastante. Vamos a continuar con la sed insoportable. Y acá no hay Coca-Cola, no hay Sprite, no hay Fanta, no hay vino, no hay cerveza. Es la sed insoportable y hay que bancarla. Así que vamos a ver cómo continúa. Bueno, el viernes asesinaron a Charlotte. Y bueno, yo la verdad que no quería liberar a Charlotte. ¿Por qué? Y porque me parecía que era una trampa. A mí, la verdad que me olía a trampa. O sea, directamente, si yo la hubiera liberado a Charlotte, capaz que ella me empujaba a la celda y me dejaba encerrado, no. Y recuerden que las decisiones acá son súper, pero súper extra mega importantes, así que cada decisión, cada paso que hagan o cada decisión que tomen es muy importante porque va a afectar la historia, así que es muy importante que lo piensen dos veces o tres si es necesario antes de tomar una decisión. Así que ahora sí, entonces, sin más dilación, continuamos con la segunda parte del episodio número 5. Compra los mejores atuendos para tu personaje. Sí, gracias, pero no tengo diamantes, así que bueno. Continuamos. Venga. ¿De qué estás hablando? Lo siento, Kira. No debí haberte traído aquí. ¿Qué tienen en tu contra? ¿Por qué vienen? ¿Pudiste ver sus caras? No. ¿Cuántos son? Al menos 10. ¿10? Kira sintió que las piernas se le debilitaban. Aunque ella no sabía que era una situación fatal para ellos, la mirada petrificada de León lo decía todo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Ya sabes qué hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Aquí solo somos tres. No podemos luchar contra ellos. Damián, tienes que ir al sótano. Tienes que hacerlo. ¡Cállate! No es el momento para ser terco. ¡No puedo hacerlo! Todos moriremos. Damián, irritado por la persistencia de León, salió de la habitación. ¡León! ¿Qué hay en el sótano? Vámonos de aquí. ¿Qué hay en el sótano? Quiero saber. No me preguntes eso, por favor. Disculpa, pero tengo que ir a ver a Damián. León salió preocupado de la habitación. Kira se quedó allí, intrigada por las cosas que había escuchado. ¿Qué había en ese sótano y por qué León era tan tajante? Hola, Kira. Tú debes ser Evelyn. Así es, al fin nos conocemos. Su presencia hizo que Kira se sintiera ansiosa, aunque no la conocía ni sabía su historia con Damián. Pero ella tenía una sensación extraña en el estómago. Cuando León dijo que no había esperanza de sobrevivir al ataque, ¿estaba diciendo la verdad? Todo depende de Damián. Mira vos, así. ¿Qué está sucediendo? Señorita deportista, mujer urbana, bueno, ya les aviso que no me alcanza para otras cosas, pero bueno. Me tendré que poner así a lo pobre. Bueno, me voy a hacer una colita. Che, ¿no está la colita alta, che? No, maquillaje medio caca, así que así. Sin maquillaje está mejor. ¿Qué hay en el sótano? Damián, es... Lo siento, Kira. Quizás no debía haber venido. Ah, creo que le iba a decir, está ocupado. Parece estar agotado. ¿Debería preguntarle qué le pasa una vez más? Ay, sí, pero no tengo nada de diamantes. ¿Por qué lo dices? Créeme. Siento mucho haberte metido en todo esto. Si hubieras sabido, no te hubiera traído a este lugar. No, si hubieras sabido directamente, no le hubieras involucrado en todo esto a Kira. ¿Cómo podrías saberlo? Querías hacer lo correcto. Tú mismo dijiste que este mundo era impredecible y cruel. Pero ahora soy parte de ese mundo y no es tu culpa.
Damián le miró directamente a los ojos sin creer lo que estaba oyendo. No esperaba esa respuesta, esperaba que ella lo culpara. ¿De dónde vino ese cambio de actitud? No es el momento adecuado para culpar a los demás. Sé que solo quieres lo mejor para mí. A ver, Kira, ¿qué le va a decir? Sé que solo quieres lo mejor para mí, esto. Estoy agradecida contigo porque me rescataste de las manos de Olivia. He escuchado tu conversación y ahora todo tiene sentido. Damián esperó que ella terminara la oración y luego se acercó a ella y la va a besar. Puso sus manos en su rostro y dudó por un minuto. Y luego la besó, obvio. Ay, qué linda portada. Wallpaper, hermoso. Sin embargo, en lugar de sentir un contacto suave, Kira pudo sentir su incontrolable agarre y gritó. Eso lo hizo alejarse. Lo siento, Kira. Ella se dio cuenta de que algo sucedía dentro de él. Sus ojos comenzaron a cambiar de color y sus movimientos se volvieron ásperos. En ese momento, Kira temía por su vida. Sabiendo en qué estado se encontraba Damián, se preguntó. ¿Ella solo era una presa para él? No debía haber venido. Acepta mis disculpas, por favor. Damián salió de la habitación. Kira estaba estupefacta. Ella sabía que además de su hambre, escondía algo más. Chris, ¿estás bien? No. ¿Qué te pasó? Te ves terrible. ¿Le pasó algo a Kira? Ella estuvo aquí. ¿Estuvo? ¿Entonces está bien? Gracias a Dios. ¿Por qué no me dijiste? ¿Dónde está? Se ha ido, Matt. ¿Qué? Qué miedo da esto, ¿eh? Cagazo. ¡Basta! He dicho todo lo que tenía que decir. Objetar no sirve de nada. Entiendo, pero... No entiendes nada. En ese momento, Kira escuchó accidentalmente la intensa conversación entre León y Damián, así que decidió escuchar con atención. ¡Eso sería catastrófico! ¿Sabe lo que me estás pidiendo que haga? ¿Sabes que eso es todo lo que podemos hacer en este momento? Son demasiados. No esperes más. Solo hazlo. Por su bien. No puedo hacerlo. Dime qué está sucediendo, Damián. Bueno, se viene el bonito. Ahí regreso... Ahora sí. ¡Acabaré con ella! ¡Nadie podrá ayudar a esa miserable criatura! ¿De quién estás hablando, Olivia? ¡Tú! Maestro. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¡Fue bueno que no lo hiciéramos! Siempre has sido muy ruda. Ya te he advertido que eso podría costarte la vida. ¡Deja de sermonearme, Cayo! Tienes razón. Nunca escuchas a nadie. ¿Qué te trae por aquí? Empaca tus cosas. Te irás a Asia. Ah, bueno, la quieren mandar a Asia. ¿Qué? Exacto. He estado tolerando tu imprudente comportamiento durante mucho tiempo. Damián fue verte, ¿verdad? ¡Ese traidor se volvió contra mí! Te irás en este momento. No hay forma de que vaya hacia... Olivia, no te estoy preguntando. No me hagas usar la fuerza. Hoy te unirás al clan Yamato hoy y te quedarás allí hasta que te permita regresar. Cacho salió de furia. ¿Qué vas a hacer? Esto no terminará aquí, te lo prometo. Bueno... Así que se nos va a China. Capaz, ¿no? ¿Y? Exijo una respuesta. ¿Estás feliz, León? No saldré de esta habitación... Bueno. Lo siento, la moto. No saldré de esta habitación hasta que contestes mi pregunta. Muy bien. En el sótano hay... ¡Mierda! La fuerte visión interrumpió su oración. Kira y León lo miraron con curiosidad. Están aquí. ¿Qué? Están en Darkwood. Kira, dirígete hacia arriba y dile a Evelyn que baje. Enciérrate en la habitación. Encuentra un lugar seguro para esconderte. Si escuchas algo, no bajes hasta que yo te lo indique. O hasta que la batalla termine. ¿A qué te refieres? El cuerpo de Kira temblaba de miedo. Por primera vez, Damián se veía inseguro y asustado. Y ella sabía que todos estaban en gran peligro. Por favor, prométeme que si algo sucede y no ganamos... Esperarás a que todo esto pase y saldrás huyendo de aquí lo más lejos posible. Y nunca volverás. Estoy asustada, Damián. No va a pasar, ustedes ganarán. La verdad es que estoy cagado en las patas, pero bueno, no, vamos a ser positivos. Haremos nuestro mejor esfuerzo, prométemelo. Hazlo, Damián. ¡Prométemelo, Kira! ¡Lo prometo! Damián se le acercó, la besó a la frente y salió de la habitación. A Kira le tomó unos segundos recuperarse y moverse. Se sintió completamente petrificada por el miedo. Kira entró en pánico a la habitación de huéspedes y cerró la puerta detrás de ella. Estaba buscando un lugar para esconderse si algo salía mal. Sin embargo, ante ese tipo de peligro, todo eso parecía en vano.
Aunque estaba paralizada por el miedo, logró llegar a la ventana. Damián, Evelyn y León estaban parados frente a la casa esperando. ¡Están cerca! ¿Cómo te sientes? Muy extraño. Aún no sé si fue una buena idea. No seas duro contigo mismo. Hiciste lo correcto. Para Kira, los segundos pasaban como horas. No sabía qué esperar y cómo terminaría. Entonces vio algo que la hizo recuperar el aliento. Un grupo de vampiros salió de la oscuridad. Se pararon ante Damián y sus amigos. ¡Está comenzando! ¿Y este? Hola, Damián. Al fin nos topamos de nuevo. Leroy, debí de haber sabido. Veo que sabías que veníamos. Esperaba que un vampiro tan poderoso como tú estuviera mejor preparado. Yo diría que tus visiones te han engañado. Esto será más fácil de lo que esperaba. Aún puedes retirarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Tienes un gran sentido del humor. No hay necesidad de hacer todo esto. Resolvamos esto de la manera más pacífica posible. Recuerdo cuando saqueábamos esta tierra, difundiendo terror y poder por todos lados. Y luego te convertiste en un cobarde. ¿Por qué? ¿Quizás es por una... mujer? Esas palabras hirieron a Damián. La cínica sonrisa del héroe mostró que sabía exactamente de qué estaba hablando. ¡Vaya, vaya! Tú también estás aquí. Uno nunca olvida el primer amor, siempre tan leal. Evelyn. ¿Por qué nos odias tanto, Leroy? ¿Podemos resolver este conflicto de otra forma? Desde la ventana, Kira estaba observando cuidadosamente la situación. Apenas podía respirar y ponerse de pie. Bueno, Kira tiene entrada gratis a este espectáculo, ¿eh? Se preguntó de qué estaban hablando. Esperaba que la historia tuviera un final diferente. Solo existe una forma de resolverlo. Luchando, ¿cuál va a ser? Habiendo dicho eso, Leroy miró hacia la ventana donde Kira se encontraba. Estaba petrificado por el miedo. ¡Ay, sí, olvídate! Yo también me recago si me mira así. Él me vio y sabe que estoy aquí. ¿Debería ocultarme? No, olvídate, lo voy a seguir mirando, no me importa. Fue entonces cuando todo comenzó. Leroy deseaba la sangre de Damián. Estaba tan abrumado por el odio que... mostró sus sedientos colmillos y se acercó hacia él. Arranca el combate. Al ver sus violentos movimientos y gritos furiosos, la sangre de Kira se congeló. Parecía casi imposible que pudieran vencer a esos furiosos vampiros, quienes los rodeaban y atacaban con todas sus fuerzas. Después de algún tiempo, Kira no podía creer lo que estaba viendo. De repente, Damián obtuvo una fuerza inexplicable que usó para derrotar a sus enemigos. Fácilmente les dio golpes mortales. La batalla había terminado y el resultado inesperado. ¿Por qué? ¿Ganó? ¿Cómo lo hiciste? Lárgate, no te atrevas a intentar esto de nuevo. ¡Respóndeme, esto es imposible! No, ¿cómo que? Sí, es posible. Mantente alejado de nosotros, la próxima vez te aniquilaré. Nos veremos de nuevo, te lo aseguro. Y no serás el único que sentirá mi ira. Ay, Dios, con esa sonrisa. Leroy miró a Kira una vez más y dejó furiosamente el recinto de Damián. También debiste haberlo matado. ¿Por qué le perdonaste la vida? Nos volverá a atacar. Ese ataque será el último. León, por favor vigila a Kira. No puedo verla en este momento. Feliz por el resultado de la batalla y con ganas de ver a Damián. Corrió hacia la sala. Sin embargo, León la detuvo. ¿A dónde vas? ¿Estás herido? ¿Dónde está Damián? ¿Estás herido? Te pregunto a vos. Esto no es nada comparado con lo que pudo haber sucedido. La suerte estaba de nuestro lado. Iré a verlo. No. ¿Por qué no? No puede verte en este momento, Kira. ¿Qué estás escondiendo? ¿No quiere verme? ¿Qué estás escondiendo? Está agotado, perdió demasiada fuerza. Luchó intensamente. Necesita tiempo para recuperarse. Quizás pueda ayudarlo de alguna forma. Dije que no. Kira comenzó a darse cuenta de que León no le había dicho la verdadera razón. Dime, ¿cómo Damián se volvió más fuerte y de forma tan repentina? Damián es uno de los vampiros más fuertes del clan Darkin. Ustedes solo eran 3 y ellos al menos eran 10. ¿En verdad es tan fuerte? León no dijo nada. Kira se dio cuenta de que no le diría la verdad. De acuerdo, no tienes que decirme. Esperaré hasta que se recupere y luego se lo preguntaré. Se sentía demasiado impaciente para descubrirlo todo. No quería esperar. Esperó que León se fuera y luego se dirigió al sótano. Como Hacha esperaba, la puerta estaba cerrada con llave. Bueno, tengo que abrir la puerta. Se viene el bono. Ahí regreso.
Bien, excelente. Entonces, ahí va. ¡Ay, qué fácil! Tuvo papa. Kira no podía creerlo. Lo que vio le provocó náuseas. ¿Qué es eso? ¿Droga, alcohol? ¡Sangre! La habitación comenzó a dar vueltas por el olor de la sangre. Había bolsas vacías de sangre donada esparcidas por todas partes. Sus piernas se debilitaron y perdió la conciencia. Y sí, imagínate. Me voy, Dominic. Estarás a cargo. Espíritu te ayudará. Me informarás de todo lo que sucede aquí, ¿está claro? Por supuesto, Olivia. ¿De verdad te tienes que ir? Debo obedecer la decisión del maestro, pero no por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Escúchame con atención. Nadie deberá ponerse en mi contra. Lo único que le puede pasar a quien lo intente es la muerte. Eso seguro. Por supuesto. ¿Cuándo volverás? Cuando sea el momento adecuado. Bueno. ¿Kira? Por favor, Kira, despierta. Aléjate de mí, ¿qué estás haciendo aquí? Es decir, aléjate de mí. Tranquila. ¿Fuiste tú quien lo hizo? ¡Kira! Respóndeme, ¿bebiste sangre humana? Tuve que hacerlo. Y sí, es un vampiro, obvio. Se alimenta así. Sé que te dije que ya no lo hacía, pero León tenía razón. ¿Me mentiste? Sí. No te mentí. No me siento tan bien, Kira. Deberías alejarte de mí. Es lo que intento, pero vos me perseguís por todas partes. ¿Qué crees que haga? No lo he hecho durante años. Desde el asesinato. Estaba diciendo la verdad. Y es por eso que me afecta ahora. He estado en abstención durante años y ahora simplemente sucedió. Tú sabes cómo me sentí antes de la batalla. Tenía demasiada hambre. Bueno, tuve una recaída, así que adicciones, querido. Incluso si hubiera tomado sangre animal, no me hubiera dado la fuerza suficiente. Nunca pude ser lo mismo que la sangre humana. Esa es la única razón por la que accedí, para derrotarlos. Pero sabía cuáles serían las consecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tendrás hambre todo el tiempo? Sí, es por eso que quiero que te alejes de mí. ¿Qué significa eso? ¿Ahora soy una presa para ti? Siempre ha sido una presa para mí. De repente, Kira sintió escalofríos. ¡Ah, no! No, yo no te puedo creer esto. Kira, ni siquiera eres consciente del esfuerzo que estoy haciendo para contenerme cuando estoy contigo. La sangre es como una droga para nosotros. Cuando la huelo en el aire, todo mi cuerpo arde por el deseo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Kira? A ver. El peor castigo para un vampiro es el autocontrol. ¿Sabes qué te pareces? En vez de un vampiro pareces un mosquito, ¿viste? Con el mosquito te sigue y te quiere picotear porque le gusta tu sangre. Y al final vos le tiraste ray, te pusiste off y todo, pero el mosquito te dejó la roncha. ¡Sos eso! Ahora no sé si puedo cometer una locura. Kira se dio cuenta de cuánto estaba luchando consigo mismo. Estaba agradecida de que él le dijera la verdad, pero estaba devastada al mismo tiempo. ¿Eso significa que estoy en peligro cuando estoy contigo? Nunca te haré daño, de forma consciente. Pero siempre debes tener en cuenta que no soy un ser humano. Será mucho más seguro que estés lejos de mí durante algún tiempo. Sí, si me dejaras en paz. Pero... Por la expresión de Damián, Kira notó que algo estaba sucediendo. ¿Estás bien? ¿Tuviste una visión? ¿Tuviste una visión? Esto era lo que temía. ¿Qué? Tenemos que irnos de Darkwood, ahora mismo. Genial. Chris aún estaba asombrado por las cosas que había descubierto. Caminaba nerviosamente por la habitación, tratando de aceptar la nueva realidad. Pero no podía hacerlo. ¡Oh, no! Bueno, a ver qué me pongo para ir. Me pondría esto, ¿eh? Me encanta la cara con el rostro. ¿Vieron cómo se alegra cuando le cambio bien la ropa? Pero bueno, ahí no. Ahí ya se puso seria, cara de orto de vuelta. Vos ponés así, cara de orto. Cara de orto, ¿no? Esto me gusta. Ah, no. Bueno, me dijo esta. ¿Kira? Evelyn, no te voy a entrar. Si la reina está lista, le pediría a su majestad que viniera amablemente. Todos te estamos esperando. No te burles de mí. No te burles de mí, querida.
Evelyn aprovechó cada oportunidad para humillar a Kira. Sí, pero tiene carácter. Kira sabía con quién estaba tratando, así que no quería discutir con ella. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos? Leroy se está preparando para otro ataque. Sin embargo, esta vez no será tan fácil. Vayamos a ver a Kayo. No podemos ir con él. Saben que buscaremos su ayuda. Conozco un lugar donde podríamos escondernos. No, no podemos ir a... ¿Dónde? Nos iremos de inmediato. Ah, bueno, tengo que mover el... Hay que mover el teléfono, ¿vieron? ¿Y qué se supone? Que toque ir a las... Tienen que balancear el teléfono, ¿eh? O sea, el teléfono lo tienen que balancear. Porque una suscriptora me pidió que subiera el video, así que balanceen el teléfono de un lado al otro. Ay, Dios, no la puedo invocar ahí. ¡Ah! Para allá. Perfecto. Después de un largo viaje y demasiadas preguntas sin respuesta, llegaron a las aisladas y desérticas montañas. ¿Qué estamos haciendo aquí? No me agrada este lugar. Ahí está. Lamento haberte traído aquí, Kira, pero era la única solución. Si la situación no fuera tan grave, nunca me hubiera atrevido a llevarte dentro. Me estás asustando, Damián. Después de todo esto... después de todo, esto no fue una buena idea. ¿Había otra manera? Este es el único lugar donde podemos tratar de conseguir ayuda. Quizás no tengamos la oportunidad de sobrevivir al siguiente ataque. En ese momento, Kira comenzó a escuchar voces y sonidos extraños. Y su cuerpo se estremeció. ¿Qué es este lugar? Damián se acercó a la pared de la cueva y tocó la piedra. Esta es la entrada. ¿La entrada? ¿A qué? A la cueva de los muertos. Dios mío. Todo lo que tenemos que pasar, ¿eh? Bueno. Así que... esto continúa mañana. Tomorrow. Mañana continúa. Así que mañana continúa todo esto. No se lo pueden perder, ¿eh? Se viene... pero capitulazo mañana. Se viene la siguiente parte. Así que... bueno. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy, tanto como a mí. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like en el video, obviamente. También comenten. Comenten el video, porfi, porque yo siempre voy a estar leyéndolos y dándoles like a sus comentarios. Voy a estar también, porfi, compartan el video por todas sus redes sociales. Así me ayudan a viralizarlo y a compartirlo y a hacer llegar a más usuarios y a más gente. Y se suscriban en mi canal y descubren quién es Lucho González y bla, 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 bla. Y se cagan de risa. Hasta por lo menos, no sé, escupir la tráquea. No también, suscríbanse a mi canal, bueno, si los hago reír y les encanta el contenido, pero sobre todo las cosas que les encanta el contenido. Si les gusta el contenido, suscríbanse a mi canal, no lo piensen más, no lo piensen dos veces, ni tres, háganlo ahora, ya. Y no olviden también, ¿vieron cuando, cuando alguien dice, pero no pensás? Bueno, suscríbete a mi canal y no pienses, no lo pienses. Y no olviden también activar la señorita campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube un nuevo video a su canal de YouTube. Dicho y hecho todo esto será... ¡hasta mañana!